Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mimi, bienvenidos a mi canal. En este día quiero preparar con ustedes un pollo empanizado y lo vamos a hacer en la freidora de aire. Vamos a empezar. Yo voy a hacer 6 piernitas, pero tú puedes hacer las piezas que quieras y la cantidad que quieras también. Le vamos a poner huevo y pan molido. Yo te voy a decir qué especias le pongo, pero tú puedes seguir tu receta original de pan empanizado, así como te gusten las puedes hacer. Yo lo que estoy haciendo, le puse sal y pimienta al huevo y al pan, y ahora al pan solamente le voy a poner ajo en polvo, cebolla en polvo, le voy a poner paprika y le voy a poner chili powder también en polvo. A los huevos le voy a poner un poquito de leche y los voy a revolver muy bien. Ya que la tengamos listos, vamos a pasar el pollo por el huevo primero y después lo vamos a pasar por el pan molido y así hasta que queden todas nuestras piezas. Así es como queda el pollo y yo voy a usar esta olla ninja que me da la función de air fryer, pero tú la puedes hacer en tu freidora de aire. Yo solamente voy a hacer 2 piernitas en este momento, pero puedes hacer las que te quepan en tu freidora de aire y vamos a ponerle un poquito de aceite. Si no tienes spray, puedes ponerle con una brochita un poquito de aceite. Y los vamos a freír a 375 grados Fahrenheit por 30 minutos y a los 15 minutos vamos a voltear las piernitas. Si te sobró pollo, puedes refrigerarlo hasta que lo necesites. Después de 15 minutos vamos a voltear las piernitas y después las dejamos los otros 15 minutos. Y así es como queda el pollo, queda delicioso, queda crujiente y no queda seco. Lo voy a acompañar con un poquito de elote y un poquito de ensalada koshla. Y le puse un poquito de cholula, pero puedes ponerle la salsa que más te guste. Y bueno amigos, esto es todo. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. No se les olvide darle manita para arriba, suscribirse a mi canal y déjame tu comentario. Nos vemos para la próxima. Bye. Thank you.